pasó con el Bebo, el toque con el Bebo de Ponte, sí, que pierde la línea allí después del contacto entre los dos autos. A ver, ahí toque de atrás primero. Se mete el Bebo y viene el toque. En mi caso puse todo. Con Martín creo que fue claro, él me frena en la 2, evitando que yo le pueda hacer una maniobra para la 3, y cuando le corro el auto a la 3 me viene y me cierra y me choca él a mí. Yo entré con una velocidad correcta, entiendo que él se cierra y produce el toque, es más, levanto para evitarlo y a él se le pone todo de costado y lo pierde. Una lástima porque uno no va a buscar choque, pero Martín, sabiendo que estoy luchando por el campeonato, no tomó ninguna acción.